Entonces, el tema de hoy es extinciones naturales, antropogénicas, antropoceno. Antropoceno está como entre signos de interrogación. ¿Qué son las extinciones? En términos, en el contexto de la biología, ¿qué es extinción? La muerte de una especie. ¿La muerte de una especie? La desaparición de todos los individuos de una especie. Entonces, la extinción es la desaparición de todos los individuos de una especie. Ya hemos hablado de lo que es una especie, hemos llegado a un concepto de especie y ya vimos que varía en la biología dada la complejidad de los sistemas biológicos. De reino a reino puede cambiar el concepto de especie, aunque hay patrones comunes o conceptos comunes. Propiedades comunes entre especie zoológica, especie botánica, especie bacteriana. El hecho es que el concepto de especie es más o menos homogéneo, más o menos común, y podríamos hablar de desaparición de animales, de especies de animales, cuando todos los individuos de una misma especie de animales desaparecen, ya no hay ninguno más. De plantas, de bacterias, de hongos, de moneras, de protistas, de cualquier reino biológico. Cuando desaparecen todos los individuos de una sola especie, de una misma especie, esa especie está extinta, ya no está, ya no existe. Existió tal vez en algún tiempo en la historia de la evolución de la vida, en el caso de la Tierra. ¿Conocen o han oído hablar ustedes de alguna especie biológica que haya existido en la Tierra? No podemos hablar entonces de los aliens, que eso no existió en la Tierra, de la cual ya no queda ningún individuo y por lo tanto digamos esa especie está extinta. El dodo. ¿Cuál? El dodo. El dodo. Entonces, especies extintas, por ejemplo, ejemplos. El dodo. ¿Qué era el dodo? No es el, ¿qué es el? No podemos decir, no podemos preguntar qué es el dodo porque ya no hay. ¿Qué era el dodo? ¿Eh? Un ave. Era un ave no voladora. ¿Dónde vivía? Averigüen rápido, si no se acuerdan, averigüen rápido. ¿Dónde era europea? La extinguieron los europeos, eso sí, por seguro. Ese hecho sí es. Pero ¿dónde habitaba el dodo? Busquen dodo. Googleen al dodo. ¿Y el dodo dónde dodió? ¿Dónde vivía? ¿Quién diría que el dodo ya no daba? Dice que es en las Islas Mauricio. ¿En las Islas Mauricio? ¿Dónde es eso? En el Océano Índico. En el Océano Índico. Entonces existía en las Islas Mauricio. En el Índico. ¿Por qué ya no hay? ¿Cuál fue la causa de su extinción? Se las comieron. Se las comieron. ¿Quiénes? Los europeos. Principalmente los europeos. Quizá los nativos de las Islas Mauricio los consumían, pero no en una cantidad tal que provocara que ya murieran. Pero cuando llegaron los europeos, lo consumieron hasta su desaparición total. Como especie, ya no hay ni macho ni hembra, no hay. ¿Cuándo fue?
ayer, la semana pasada. ¿Cuándo? ¿Hasta qué época vivió? ¿Existió? ¿Ya encontraron dónde? ¿Ya encontraron quiénes? ¿Cuánto fue? Finales del siglo XVII. O sea, 1800 y tantos. No llegó al siglo XIX su existencia. ¿Algún otro ejemplo de especie extinta? El tigre de Tasmania. Otalacino. ¿Sí, talacino? O tilacino. Es tilacino. Tilacino, no talacino. Tilacino. Es más corto que escribir tigre de Tasmania. Por eso lo puse así. Ese. ¿De Australia? De Tasmania. Sur de Australia. Tasmania es una isla al sur de Australia. ¿Sí? Entonces vivía en Tasmania. Era un tigre, era un felino, era un marsupial. Más parecido a un lobo, a un cándido que a un felino, que a un felino. ¿Hasta cuándo se extinguió? ¿Hasta cuándo vivió? El siglo pasado, aproximadamente en la década de los 30, la década de 1930, el último ejemplar murió en un zoológico, en Australia, el tilacino. ¿Otro? La moa. ¿La qué? Esta es la moa. ¿La moa? La moa, la moa, la moa. La moa. Moab, ¿no? Moab, ¿no? M-O-A-B. A ver, busquenlo. No, Moab. ¿Moab? ¿Nada más Moab? Sí, Moab, no Moab. Ya no Moab. Moab. ¿Qué es Moab? ¿O qué era? La Moab. Era una ave. Nave. También no voladora que vive en la. No voladora. En Nueva Zelanda. ¿Cuándo? ¿Cuándo desapareció? No desapareció, ¿cuándo se la acabaron? Por si, al dodo se lo comieron. ¿Al tilacino? En la casa, porque el comía el ganado. Comía el ganado. Cacería lo acusaban de comerse al ganado, a las vacas de los europeos que. Los borregos. ¿Borregos? Ah, borregos, sí. Bueno, decían, los granjeros decían, lo cazaban hasta la extinción. La moa. Se la comían, me parece. También fue por consumo. Este fue por consumo. Este fue por cacería. Este fue por cacería para su desaparición, por competencia, vamos a decir. En cambio, este fue, era cazado para su consumo. Alimentación. Este también fue como consumo. ¿Cuándo fue? Dice que fue en 1500. ¿1500? ¿Aproximadamente? Ok. Digamos que fue entonces en el siglo XVI. ¿Sí? Por consumo. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra especie extinta? La tortuga de los dragones. ¿Cuál de todas? En cada isla de las Galápagos, a Darwin encontró una especie distinta de tortuga, varias muy grandotas, otras no tan grandotas. Teníamos que ser más específicos. Necesitamos hablar de especie, especie, no de clase, no de género. Puede llegar a suceder, ya ha llegado a suceder, que se han extinguido no solamente una especie, sino varias especies de una familia, o quizá una familia de organismos, quizá una clase de organismos, y ya no queda ninguno. ¿Han escuchado de algo así? ¿Saben de algo así? ¿Algún grupo taxonómico grande cuyas especies diversas todas se han extinguido?
ya no quede ninguna. ¿No? Fíjense, el tema extinciones naturales y antropogénicas. Hasta ahorita las tres que han mencionado tienen algo en común. ¿Cuáles? Estas han sido extinciones antropogénicas. Esta, el dodo, el tilacino y la moa han sido antropogénicas. Extinciones no antropogénicas, o sea, naturales. ¿Los qué, perdón? ¿Cuál dijiste? El mamut. No, fue el mamut. Voy a poner aquí el mamut. A lo mejor antes voy a mencionar a los dinosaurios. ¿Qué eran los dinosaurios? No podemos preguntar qué son los dinosaurios, sino qué eran los dinosaurios. Un tipo de reptil. Dinosaurios. Google dinosaurio. A ver. Recuerden que en un principio en el curso dijimos que necesitamos, dado que es un curso que se llama pensamiento científico con base en ciencia, enfaticé yo que debemos ser muy cuidadosos con el lenguaje, sí, con los términos. A ver, por eso, Google el dinosaurio. ¿Qué eran los dinosaurios? ¿O podemos preguntar qué son los dinosaurios? Organismos, una o varias especies. Esa o esas especies, ¿hay o ya no hay? ¿Hay, queda alguna especie de dinosaurio? ¿Qué eran los dinosaurios? Si ya no quedan, entonces ¿qué eran? Reptiles que aparecieron durante el periodo. ¿Reptiles? ¿Dónde lo encontraste? Wikipedia. Bueno, busquen taxonomía. Taxonomía de nosotros. ¿A qué grupo taxonómico pertenecen? ¿Son reptiles? Y así lo voy a poner entre signos de interrogación. ¿O eran reptiles? ¿Qué sabemos hoy de lo que eran los dinosaurios? Sí, cuando se descubrieron sus restos, los descubridores de los restos asumieron o los interpretaron como reptiles. De hecho, saurio significa reptil. Dino es terrible. Terribles reptiles porque eran lo que se encuentran de ellos, los restos que se encuentran, son fósiles de sus osamentas, no sus huesos, no sus osamentas, sino las osamentas fosilizadas. ¿Qué es la diferencia entre una osamenta y el fósil de una osamenta? ¿Una osamenta es juntar los huesos? Una osamenta es el hueso. ¿Es como la forma que dejó ahí el hueso? Una especie de huella que se puede formar de diferentes maneras químicas. ¿Sí? Que queda como evidencia de la existencia del organismo que tuvo ese hueso. A veces por procesos químicos, el material inorgánico del hueso, el calcio, reacciona con sustancias del entorno, con minerales, y forma nuevos compuestos que de hecho ya son minerales. Por ejemplo, incluso el carbono también reacciona con minerales y forma carbonatos, por ejemplo, o forma otro tipo de compuestos químicos, de modo que con el paso de mucho tiempo ya no queda el tejido óseo, queda la huella del tejido óseo, es más, está en la misma forma, pero su composición química es distinta a la de la proteína con calcio que da lugar al hueso. Ya no queda el tejido óseo, queda un mineral que es igual al tejido óseo, pero no es tejido óseo, es roca. Es un mineral con forma de resto de organismo. Esos son los fósiles.
y frecuentemente se forman fósiles de las partes duras de algunos organismos, no solamente animales, también plantas. Entonces hay fósiles de plantas, hay fósiles de animales, y eso son evidencias de que existieron, de que vivieron en el pasado. Algunos fósiles son iguales a organismos que ahorita existen, a especies que ahorita existen. Lo que podemos suponer es que esas especies se formaron por evolución hace mucho tiempo y siguen existiendo. No se han extinguido, no están extintas, siguen vivas en el planeta Tierra. ¿Eh? El Homo sapiens. Los restos más antiguos de Homo sapiens son restos que tienen más de 100.000 años y en ese periodo de 100.000 años sus huesos se han mineralizado, se han convertido en fósiles. Y son iguales esos huesos a los de los humanos que vivimos ahorita. Ergo entonces es una especie que tiene por lo menos algunos cientos de miles de años y no está extinto. Y así podemos encontrar otros. El gorila, las dos especies de gorila que todavía existen, el gorila de montaña y el gorila de tierras bajas, también se han encontrado fósiles de ellos mismos de cientos de miles de años de antigüedad. De hecho, sí, cientos de miles de años de antigüedad. Si esa especie sigue existiendo, igual que chimpancés, hay creo que dos especies de chimpancés y hay otro que no es chimpancé, se parece mucho, que es el bonobo. Y también tienen cientos de miles de años de existir. Son especies vivas, especies que todavía viven. Hay otros homínidos, de hecho hay otro género Homo que ya no existe. Homo neandertalensis. Lo que encontramos son sus fósiles, las huellas de sus huesos. Pero ya no hay. Entonces, el H, Neandertalensis, verifique si lo escribe bien, es una especie de humano homínido, ya extinto. ¿Dónde vivió? En Europa, Asia y África. Ya no hay, no queda ni uno, está extinto. ¿Cuándo desapareció? Hace aproximadamente 10.000 años. Veas. ¿Cuál fue la causa de su extinción? Es probable que haya sido natural, pero es probable que quizá el Homo sapiens haya contribuido a su extinción. Entonces, no sabemos. Estos dinosaurios, ¿ya buscaban más? ¿Ya encontraron algo sobre la taxonomía de los dinosaurios? ¿No? Bueno, actualmente, y eso porque he preguntado, los zoólogos y los paleontólogos ya identifican a los dinosaurios como una taxa distinta a los reptiles. Ah, entonces, ¿qué eran? Dinosaurios. No eran reptiles, eran dinosaurios. ¿Eh? Subfilo vertebrata, superclase tetrápoda y clase sauropsida. Y ya hay su clase de ápsida y... ¿Eso en dónde lo encontraste? En Wikipedia. Ahí mismo. Y ya me hace super... Orden dinosauria. Ah, sí, sí, pero... ¿Cuántos orden? Entonces, ¿cuál es el nivel anterior? Reino. Reino animal. Reino. Luego vertebrado. Ajá. Luego. Tetrápoda. ¿Tetrápoda? Saurópsida. ¿Cuántos saurópsidos hay?
De sauropsida, ¿cuántas? ¿Cuántos grupos? Pues dice aquí que en grandes rasgos 5. ¿Cuáles son? Mosasaurus, Pterosauria, Ictiosauria, Plesiosaurus, Pelicosaurio. ¿Y cuáles son esos ejemplos de? Pues aquí solo dicen las características, pero de mosasaurus son reptiles de casi. ¿Cuál es el nivel taxonómico? ¿Decían ustedes qué es? Sauropsia, ¿no? La clase sí. Clase, clase. Entonces, clase. Aquí en lo que sigue entonces es su clase. ¿O qué es el siguiente nivel? ¿Sí, su clase? Su clase. Su clase. ¿Cuántas subclases hay? ¿Decían qué? ¿Cinco? Aquí dice que a grandes rasgos pueden ser cinco. A ver, ¿cuáles son? Mosasaurus, Pterosauria, Ictiosauria, Plesiosauria y Pelicosauria. Pelicosauria. ¿No vienen ejemplos? No, solo tienen características. ¿Cuáles son las características de mosasaurus? Son reptiles con bocas similares a los cocodrilos, erectas para nadar. Ok. Plesios. ¿Pterosauria? Son dinosaurios alados que poseían manos. Alados, no aves. Alados. Son alados. Que poseían alas membranas, manos en sus alas membranas. Eran alados, estos tenían Aletas. Aletados, vamos a decir. Aletados, sí, se sí, vale. Aletados, con aletas. ¿Y qué osabia? Son reptiles marinos de morro alargado, similar a los delfines actuales y aletas especializadas para la natación. Vermiformes nadadores. Vermiformes es la forma de los delfines. Forma de delfines. Son forma como de bala, son aerodinámicos, pero en forma semicilíndrica, como conos, vamos a decir. ¿Sí? ¿Qué supositorio, vaya? ¿Plesiosauria? Son reptiles de gran tamaño con el cuello largo y aletas de tortuga. Reptiles marinos. Con cuatro aletas muy parecidas. Por eso le puse tetraletados, o sea, de cuatro aletas. Similares las aletas. Porque estos. Okay. ¿Pelicosauria? Es un grupo parafiléptico donde se recogen todos los reptiles de gran tamaño que son más similares a mamíferos. Se cree que este grupo fue el que consiguió un modelo circulatorio de sangre caliente. Ok, son de cuatro patas. Ajá. Cuatro patas. ¿Les suena algún ejemplo de que hayan visto en alguna película, o hayan visto en algún documental, o hayan visto en algún libro? De los segundos en Jurassic Park. ¿Cuáles? ¿De los segundos? ¿De los aurios? Sí, son los voladores. Alados. Casi todos de cabeza con pico largo. Aunque también había de tipo corto. Parece que esto tendría que ver con el tipo de alimentación, por supuesto. Mosasaurus, de la otra versión de Parque Jurásico, que está más peligroso que el tiranosaurio. Es un mosasaurus. ¿Sí? ¿No tiene cabeza como de cocodrilo? Sí. ¿Sí? Recuerden que eso es ciencia, es más ficción que ciencia. ¿Sí? En las segundas versiones, las N versiones de Parque Jurásico. Ya mencionamos Parque Jurásico, la original, basada en la novela escrita por Michael Crichton y muy basada en ciencia. Muy bien fundamentada en ciencia conocida en la época en la que Crichton escribió. ¿Ictiosaurios? ¿Han visto imágenes de ellos? En el Museo de Historia Natural,
la Ciudad de México, de Chapultepec, hay representaciones de eso. Vaya, no sé qué es. No recuerdo si en Diversum los hay, pero en el Museo de Arte segurísimo que sí hay de eso. Hay dioramas donde se muestran plesiosaurios y ictiosaurios. Sí son muy parecidos a los delfines y a los tiburones, ¿eh? Pero más grandes, ¿no? Bueno, había chicos y grandes. Sí, había, se han encontrado fósiles de ictiosaurios más o menos como de 5 o 6 metros de largo. Pues otras que no había querido encontrar en la acción, porque además eran carnívoros. No, ese es el plesiosaurio. Sí, de cuello largo, con cuatro aletas iguales. Hay muchos que dicen, no, es que sí es un plesiosaurio que sobrevivió 65 millones de años. Bueno, no uno, sino una especie. No hay suficiente evidencia para verificar que efectivamente existe un monstruo en el lago Ness, en Escocia, el cual, por cierto, no es un lago. Es un canal que atraviesa Escocia. Del Mar del Norte al Atlántico Norte. Así que se puede decir que la gran isla británica está cortada en dos, en territorio escocés. ¿Y los pelicosaurios cuáles serían? Los de las pelícolas. No sé. ¿Cuáles serían ejemplos de pelicosaurios? No nos faltan allá algunos otros. Saurópsida. Parece que todos tienen cuatro patas. Falta otro grupo de dinosaurios. Teróxida. Teráxida. Siempre me confundo con los. Búsquenlo, a los teráxidos. ¿Cuáles son las estrellas de la primera versión del Parque Jurásico, de la novela? Los velociraptors. ¿Cuál otro? El tiranosaurio rex. ¿Ese qué es? ¿Ese qué ex? El tiranosaurio rex, ¿qué ex? ¿Qué es? ¿O qué era? Ya no es, afortunadamente. Imagínense, camina su casa con tal. Atrapen y se hacen millonarios. Los atrapa y se hacen otra cosa. Almuerzo de tiranosaurio. No, ya esta hora ya sería comida. Más tarde sería el cena de que. Entonces están los saurópsidos, la clase saurópsida. ¿Cuál sería entonces la superclase? ¿A qué pertenecen los saurópsidos? También a sus compañeros se llevan un poco después de sentarme que vieran unos videos cortos, son algunos reportajes, algo similar, reportes, que nos van a dar algo de información con la que vamos a cerrar. Pero ya encontraron cuáles son los otros. ¿Dinosaurios? ¿No? ¿Cuál es? Teráxida. Es un grupo de cenáfilos, de reptiles. A ver, otra vez. Es que debemos tener mucho cuidado. ¿Qué son los reptiles? Entonces, tenemos saurópsida y teníamos teráxida, ¿no? ¿Una clase? Creo que es una orden. ¿Clase es teráxida o qué es? Orden. Este es orden. Orden teráxida. La saurópsida entonces, ¿qué era? Me dijeron que era clase. Sí, es la clase. Y entonces, ¿qué es para acá y qué es para allá? Esto dijeron que es su clase, ¿no? ¿Cuál es la organización taxonómica? La jerarquía. Comenzamos con reino. Luego del reino, ¿qué sigue? Filum. De filo, ¿qué sigue?
Clase. Okay, clase. ¿De clase qué sigue? Orden. ¿De orden? Familia. ¿De familia? Género. Y luego especie. Pero aquí ustedes me pusieron entre la clase y el orden una subclase. Y a la subclase me hablaron de las sauropsidae. ¿Cuántos órdenes de sauropsidos hay? Tendríamos que ver clase, subclase y lo que seguiría sería orden. Aprendido con el paso del tiempo y los descubrimientos en taxonomía, de hecho ya es cladística, ya no es taxonomía, es cladística, es que la estructura de la organización de los organismos con base en sus relaciones y su evolución, en su filogenia, entonces cómo se relacionan los genes a través de cómo se dan las mutaciones y la formación, el origen de nuevas especies, es que es un libro. Es muy complejo, no es tan sencillo. ¿Bien? Les mencioné que cuando los primeros geólogos descubren los restos de los dinosaurios, los asumen como dinosaurios, como reptiles, por eso les llaman dinosaurios, es una variante de reptiles que ya no hay. Pero actualmente, y esto lo dijeron, estos son los que dan origen a los homeotermos. Ya de sangre caliente. Todos estos serían entonces metabólicamente poikilotermos. Como poikilotermos también están los reptiles, los anfibios y los peces. ¿Qué son los peces, los anfibios y los reptiles? ¿En dónde están aquí? En la línea de organización taxonómica, cladística o taxonómica. ¿Qué son peces? ¿Es un reino? ¿Es un filo? ¿Es una clase? ¿Es un orden? ¿Pisces qué es? Búsquenlo. Tienen fuentes de información, búsquenlas. Tienen acceso a fuentes de información. ¿Qué son anfibia? ¿Qué son reptilia? Vamos a ver quiénes son los buscadores más rápidos del oeste. Más bien del este, estamos en el este de la ciudad. En Iztapalapa. Si estuviéramos en Cuajimalpa, estaríamos en el oeste. Son clases. Tenemos como clases peces, anfibios, reptiles, los sauropsidos, ¿a qué clase pertenecen? Nosotros somos una clase, ¿no? Además de los reptiles, tenemos a los saurópsidos. Pues, además de los reptiles, están los saurópsidos. Como una clase de animales. Están dentro del reino animal, filum cordados. Y en el filum cordados tenemos a los peces, los anfibios, los reptiles, los saurópsidos, ¿cuál otro? ¿Cuántas clases de animales
cordados hay. Porque también están los protocordados. Pues como dirán, no te acuerdo. ¿Cuántas? Tres filos. ¿Cuáles son los tres grupos? Cefalocordados, urocordados y vertebrados. Ok, son vertebrados. De los vertebrados tenemos a los peces, a los anfibios, a los reptiles y a los aurópsidos. ¿Cuáles otros? Aves y mamíferos. A ver, ya vamos llegando a algo interesante. Hay entonces, ¿cuántas clases de vertebrados? ¿Cuántas? Cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sí, no? ¿Cuántas clases de vertebrados hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Peces, anfibios, reptiles, aurópsidos, aves y mamíferos. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo de peces. ¿Alguna especie de pez? Tilapia. Bueno, sí, pero no. ¿Cuál es el nombre taxonómico de la tilapia? Más sencillo, la trucha. Ese me lo sé muy bien. Salmo truta. ¿Sí? Peces. Salmo truta. La trucha arcoíris. La que pueden ir a comer ahí en la cartera de Toluca. ¿Sí? Es una especie viva. No está extinta. Es más, hasta es cultivada. Género salmo, especie salmo truta. Anfibios. Ejemplo de anfibio. Una rana. Rana pipiens. La rana. La rana tigre. La rana común y corriente. La rana de bien. Esa también se cultiva, es más fácil cultivarla que atraparla, les lo confieso porque nunca he podido atrapar una simple rana. Cuando llegué el curso de biología fuimos a cazar ranas y lo único que cazamos, o más bien pescamos, fueron resfriados. Y fuimos a darle de cena a los mosquitos. Reptiles. Especie de reptil, Crocodilus morelelli, el que encuentran en Cancún, en Veracruz, en Tabasco, en Guerrero, no está extinto, también es una especie viva de cocodrilo, el morelelli, se encuentra en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico, en Norteamérica. Mamíferos, Homo sapiens, bueno, también canis, qué bueno que lo mencionas, canis lupus, lobo gris, aves, pero género y especie de preferencia. Ay, Dios, me salió un montón, pero ya se me olvidaba. Es que era yo observador de aves. Ay, se me fue el nombre. Nycticorax es una garza nocturna. Hay dos especies de Norteamérica. Nycticorax, vamos a ver. Nycticorax. SP. Alguna de esas dos especies. Género Nycticorax. Saurópsidos. ¿Cuál es la diferencia? Que no crean ninguno. No importa cuál especie. No hay especies vivas de saurópsidos. ¿Por qué? No hay especies vivas de dinosaurios. Entonces,
Reptiles no son reptiles. ¿Qué son? Dinosaurios. ¿Qué eran dinosaurios? No quedan viendo. ¿De cuatro o de tres patas? Tres entre comillas. Pasa que se suponía que los dinosaurios como el T-Rex, como el los velociraptors, como los Compsognathus, los compis de Parque Jurásico, se caminaban en, y el, la cola habría servido un poco como en los canguros, como otro punto de apoyo para caminar. Ahora sabemos que no, se han hecho reproducciones por computadora de los de la locomoción de los de esos tipos de dinosaurios, terápsida, y caminaban en dos patas usando la cola como contrapeso para equilibrarse. Una locomoción que actualmente ningún tipo de animal tiene. Están distintos. Pero ¿cuál fue la causa de su extinción? ¿Vale? Actualmente hay evidencia que sugiere fuertemente que la extinción de los saurópsidos, todos, hace aproximadamente 65 millones de años, se debió a un evento cataclísmico en el cual un meteorito de aproximadamente unos 9 kilómetros de diámetro o de magnitud, es como si fuera el monte Everest estrellándose contra la Tierra, colisionó con la Tierra, aparentemente en lo que ahora es el norte de Yucatán, y la energía liberada de esa colisión provocó un repentino cambio global en las condiciones ambientales, de modo que no sobrevivió ninguno de estos organismos animales. Asimismo, desaparecieron como el 80% de los peces, como el 80% de los anfibios, como el 80% de los reptiles, algunas aves y algunos mamíferos, porque estos apenas acababan de aparecer en la evolución en la vida de la Tierra. Los primeros mamíferos y las primeras aves surgieron durante el Cretácico, aparentemente, que fue la última gran época en millones de años en la que habitaron los saurópsidos. ¿Por qué se extinguió todo ese montón de organismos? No fueron los humanos los que lo provocaron, no fue antropogénico, fue un fenómeno natural de la colisión de dos cuerpos astronómicos. No es la única extinción por causas naturales o fenómenos naturales que ha ocurrido de muchos organismos en la Tierra. Esas grandes extinciones son las que han usado los geólogos, curiosamente usan seres vivos, los geólogos, para dividir la historia de la Tierra en periodos o eras geológicas, que son varias. Revisen andar. Bien. Entonces, estas son, esas eras geológicas reciben el nombre en función de el fenómeno que llevó a cabo, se supone, puede haber causado la extinción de gran cantidad de organismos. Y se ha caracterizado como una extinción masiva de muchísimas especies o grupos taxonómicos, como fue el caso de los saurópsidos. Por cierto, no hay organismos, en el caso de algunos de ellos, no hay nada que se parezca a estos. Sin embargo, sobrevivieron peces, sobrevivieron anfibios, sobrevivieron reptiles y sobrevivieron las primeras aves y mamíferos. Y de esas, como en una especie no de borrón y cuenta nueva de la vida en la Tierra, sino que reducimos el inventario y entonces empezamos a producir nuevos ejemplares, nuevas líneas de productos, más de nuevos productos dentro de la misma línea taxonómica, peces, anfibios, reptiles. Actualmente hay peces que no existían en la época de los mamíferos, la era de los dinosaurios, cuando había dinosaurios. O incluso anfibios y reptiles,
No se diga aves y mamíferos, todas son recientes, más recientes. Pero ha seguido habiendo extinciones masivas por diferentes causas naturales. Cambios climáticos naturales en la Tierra. La última gran glaciación, el fin de esa glaciación, provocó que el ambiente cambiara de tal modo que algunos organismos no pudieron sobrevivir en el nuevo ambiente. Por ejemplo, se estaban acostumbrados a temperaturas muy caldas, muy frías. Al aumentar la temperatura, quizá murió más fácilmente por diferentes causas naturales. Por eso es que, ¿perdón? Los mamíferos gigantes, ¿no? Sí, había muchísimos mamíferos. Había leones grandotes, osos grandotes, rinocerontes grandotes, lanudos todos ellos con mucho pelo. Y es por eso que no puse ahí a los mamuts. Quizá los mamuts. ¿Cuáles otros? Los mastodontes. Quizás se extinguieron por las causas naturales del cambio climático natural. Pero se han encontrado restos de mamuts con huellas de restos o herramientas humanas, por lo que quizá fueron consumidos o cazados por los humanos y pudieron haber contribuido a su extinción. No se diga ya el caso del dodo, el tilacino, la moa y muchos otros especies de aves, de mamíferos y de reptiles que se han extinguido en gran cantidad y cada vez en mayor cantidad a partir de la evolución social de la humanidad, la evolución tecnológica de la humanidad. Y mencionamos que dentro de esa evolución tecnológica, pues hemos llegado finalmente a, y para eso fue que a sus compañeros que llegaron al final, les pedí que vieran dos cortos de video interesantes. Hemos hablado de tecnología y hoy ingeniería biológica. ¿Cuál fue el documental o el corto que te pedí que vieras? Sobre los mamuts. Sobre los mamuts, ¿qué te enteraste o qué escuchaste en él? ¿Qué viste? Ajá. Y también decía cuántos años tenía que saber distinto. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Habla sobre el ADN. El ADN. Pero apela o cita un tanto a lo que ya mencionamos al principio del curso dentro de esa tecnología biológica. ¿El crisis? ¿Sí, no? ¿Lo escribí bien? ¿Sí, claro? Pues, ¿se acuerdan que lo mencionamos? Okay. Es decir, hay una tecnología o una biotecnología que nos ha permitido empezar a manipular el ADN. Y entonces se ha estado planteando que si bien en el pasado hubo organismos que se extinguieron por causas naturales, hay otros que se han extinguido o los hemos extinguido los humanos por intereses estrictamente humanos. Y hay quienes plantean que quizá ahora que tenemos las herramientas para poder remediar tal vez o cambiar lo que provocamos, como la extinción, sin deberla ni temerla, de un organismo que ahí estaba, ya vivía una especie que ahí estaba y que
por la ambición, por la avaricia, por la explotación, la sobreexplotación humana de recursos, en este caso de otros organismos, causando su desaparición, su extinción. No fue una extinción natural, fue una extinción artificial, una extinción que quizás no debió haber ocurrido, pero ocurrió. Tenemos las herramientas para poder. No, habrá que plantear la pregunta, ¿regresar a la especie que desapareció? ¿O regresar a un organismo parecido a la especie que desaparecimos? Vamos a decir, ni siquiera desapareció, la desaparecimos. Ya existe. Se ha manejado ya desde hace algunas décadas la posibilidad, dado que, a diferencia de los mamuts, los mastodontes, respecto a los dinosaurios, cuya extinción fue por causas específicas del meteorito probablemente, ha habido otras extinciones por causas volcánicas. ¿Sí? La extinción de los mamuts coincidió con un cambio climático en el cual la temperatura de la, promedio de la Tierra aumentó. Antes era más frío y los mamuts cuando se morían probablemente quedaban congelados de manera natural. Y se han descubierto, no es nada nuevo, desde al menos el siglo XIX, restos de mamuts cuando los cazadores en el norte de Asia, sobre todo por ejemplo en el norte de Rusia, de la Unión Soviética, encontraban algo y lo escarbaban y decían, ¡ay! ¡Pelos! Está de pelos, no. Y escarbaban y encontraban lo que había sido un mamut, el cadáver de un mamut que murió y quedó congelado. Y en los últimos 20 años se han extraído de esos depósitos congelados los restos de varios mamuts de diferentes edades y en diferentes condiciones de conservación por congelación. Lo que, teniendo la tecnología para manejar o manipular el ADN, ha hecho que algunos investigadores biológicos, algunos investigadores en genética molecular, hayan pensado desde clonar, si tomar el núcleo de una célula de un mamut congelado, ya muerto pero congelado, e incluirlo en el óvulo, chin, ya no hay mamuts, de una elefanta, implantarlo en el útero de la elefanta y que la elefanta dé a luz un mamut. Casi un mamut, ¿por qué? Porque el ADN, el mitocondrial, sería el elefante, el que permanece de la, del óvulo. Entonces tendríamos un organismo 90 y tantos% mamut, un poco por ciento elefante. ¿Bien? Otros están proponiendo mejor tomar segmentos del genoma del mamut e insertarlos en segmentos del genoma de un elefante e ir produciendo poco a poco un organismo cada vez más mamut y cada vez menos elefante. Y otros están proponiendo hacer mutaciones en mamuts, en elefantes, para ir haciendo que tengan cada vez características más parecidas, vamos a decir, más fenotípicas parecidas a las de a las que tuvieron los mastodontes y los mamuts. Existe la posibilidad, existe la tecnología para poder hacerlo. Tendríamos quizá que preguntarnos, y eso lo vamos a abordar en las próximas sesiones, ¿lo hacemos o no lo hacemos? No digo nosotros, me refiero, estos temas de investigación lo están haciendo rusos, coreanos, chinos, norteamericanos, canadienses, alemanes, de hecho son equipos multinacionales que están trabajando en estas temáticas. Y finalmente, ¿cuál fue el documental, el video que viste? ¿De qué trataba? Sí. Sobre el lobo mexicano. El lobo mexicano. El lobo mexicano, ¿por qué? Si hemos hablado de dinosaurios y parque jurásico, y mamut, estamos hablando de parque terciario. ¿El lobo mexicano qué? ¿Cómo entra en esta temática del día de hoy? ¿Qué fue lo que encontraste o que le decía mi querido? Está en peligro de extinción, pero ahora
Ajá. Ok. En la vida libre. Sí. Inicialmente, el lobo mexicano por cacería, por el mismo motivo por el que extinguimos aquí la sino en Tasmania, se casó en México. El lobo mexicano se encontraba desde el norte del país hasta casi todo el territorio. Y sin embargo, llegó casi a su extinción total. Los pocos ejemplares que quedaban se capturaron y se llevaron a zoológicos, donde se establecieron programas de reproducción bajo cuidado de veterinarios, reproducción en cautiverio. No domesticación, solo reproducción en cautiverio. No se trataba de hacer nuevos perros, sino de mantener al lobo gris mexicano como lobo gris mexicano. Hasta que se tuviera una masa mínima, una cantidad mínima de lobos reproducidos en cautiverio para liberarlos en lugares protegidos. Ya se ha tenido en México las primeras experiencias de liberación de lobos mexicanos. Curiosamente, el lobo mexicano no solamente ha habitado o habitaba territorio mexicano, se encontraba desde el sur de Canadá hasta el territorio mexicano y se le persiguió por cacería en Canadá, en Estados Unidos y en México. Finalmente, en Estados Unidos se redujo su población a casi la extinción en Arizona y Nuevo México. Hicieron lo mismo, de hecho es un programa internacional de colaboración entre México y Estados Unidos, coordinado de captura, reproducción y reintroducción de lobos mexicanos. Aquí no se ha usado hasta el momento tecnología genética. Es simplemente facilitar la reproducción bajo cuidado de equipos de médicos, de biólogos, incluso de sociólogos, de trabajadores sociales, porque la idea es reintroducirlos a su ambiente natural donde también hay gente. ¿Pero qué? ¿De qué sirve que los reintroduzcamos a donde los estaban cazando? Los trabajos de reintroducción de especies se tienen que hacer de una manera no solamente biológica. Eso nos dará a pensar que necesitamos discutir esto más ampliamente y lo que vamos a hacer en temas posteriores. Cabría incluso desde un punto de vista estrictamente biológico. Sería necesario o interesante considerar para una mejor protección del lobo mexicano pensar en ayudarnos con tecnologías genéticas. Dejo la pregunta planteada. Nos vemos el próximo mes.